Chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Jin agarró a Krieg, Jin Don Krieg hemos perdido, piratas comandante, Jin vámonos y empecemos desde cero, disculpa las molestias Sanji-san, Sanji claro vete de una vez, Jin Matsu-san eres muy fuerte nos volveremos a ver en el Grand Line, dije, Jin ya lo he pensado y eso es lo que quiero hacer no sé en qué momento la ambición de Don Krieg se convirtió también en la mía esta vez, quiero hacer lo que me plazca y esta vez, no escaparemos, dije ya veo, Jin hasta ahora solo he usado el nombre de Don Krieg, para escapar cuando estás decidido sea quien sea tu enemigo aunque resultes herido, de nada sirve pensar en cosas así de inútiles, eso me ha enseñado esta persona, dije me alegra escuchar eso Patty Carne, denle a este tipo el barco de compras, Patty ¿qué acaso eres idiota, Carne ¿por qué le tenemos que dar ese barco a unos piratas, Patty ¿y cómo vamos a comprar nuestros ingredientes idiota, Carne así es la gente de esa clase debería irse al mar nadando, dije quieren que les dé una paliza para que entiendan. Carne ya lo sé. Patty no nos regañes, ellos hagámoslo vamos yéndose trayendo el bote, subiendo a todos los hombres de Krieg, saqué una botella de sake tomando, Jin nos vemos gracias y cuídate, no tengo que devolver este barco verdad, Sanji sí, dije si quieres traerlo de vuelta inténtalo, Jin maldito bastardo, Patty recuerden este es el lugar donde se pelea el restaurante Baratie, cocinero sí, Jin qué gente tan molesta yéndose, dije quiero comer algo entrando a la cocina. Pensé dónde estás Nami mis ojos brillaron usando clarividencia viéndola y el camino que seguía, así que vuelves a donde te dejé recordando a una mujer de la marina, fui a mi cuarto a comer Sanji entró, dije ¿qué haces aquí? Sanji solo quería agradecerte por salvar este barco, dije fue un placer cambiando de tema, ya que los vencí no tengo que trabajar aquí más como cocinero ¿verdad? Sanji felicidades por desperdiciar tu talento, dije oye en verdad quiero, Sanji yo me quedo no quiero ser un pirata, me quedo aquí como cocinero hasta que ese maldito viejo aprecie mi cocina. Dije entiendo ya no insistiré agarrando su camisa, Sanji pero no pareces rendirte, dije lo siento mi mano se movió sola soltándolo, Sanji no puedo ir porque aquí todos son unos incompetentes pero algún día yo también iré al Grand Line, dije fascinante en marcha, Sanji aún no puedo oye sabes algo sobre LOL Blue, dije hablas de ese magnífico mar, Sanji acaso lo has visto el océano milagroso, dije la verdad no pero me gustaría ir, Sanji tú también en ese océano, nadan juntos peces. De East Blue, West Blue, North Blue y South Blue, dije lo escuche para ustedes los cocineros es un paraíso. Sanji sí y eso está en el Grand Line, CF a comer bastardos fuimos con ellos, Sanji y dónde están nuestros asientos, dije y la comida, cocinero para ustedes no hay sitio, cocinero coman en el suelo, Sanji no hay sitio ¿cómo es posible, esto es un restaurante fui a agarrar una bandeja de comida, dije están actuando raro sentándome en el suelo, Sanji siempre se portan así, Patty y quien preparó la sopa esta mañana, Sanji o yo la hice está rica verdad hoy la cocine de una manera especial, Patty no puedo beber semejante mierda, esto es para cerdos escupiendo Sanji se enojó. Sanji y la comida para seres humanos no está hecha para ti maldito idiota, Patty para ti la mala cocina es un tipo de arte por poco vomito, Sanji perdona estoy muy seguro de lo que hice hoy tu lengua debe estar hecha pedazos, carne sabe horrible no la puedo tomar no puedo, cocinero no puedo, cocinero no la puedo tomar, cocinero que sopa más horrible, cocinero está muy mala que alguien traiga agua, Sanji pero qué rayos les pasa, Patty eres el miserable asistente de cocinero de CF nada importante, cocinero. Cocinero ya tuve suficiente eres muy violento, cocinero si sabe mal tenemos que decirlo. Sanji que dijisteis Zef probó la sopa, Zef nosotros somos cocineros del mar no podemos desperdiciar ni un poco de sopa comiendo toda la sopa lanzando el plato al suelo, cocineros jefe, Sanji viejo, Zef pero qué rayos tiene esta mierda de sopa, acaso quieres que el lugar cierre por darle esto a los clientes Sanji le agarró de la camisa, Sanji no me molestes maldito viejo, cuál es la diferencia entre esta sopa y la tuya dilo. Zef la sopa que hago dices no seas tan engreído, dándole un puñetazo enviándole al suelo, aún te faltan 10 años para cocinar igual que yo enano soy el hombre que ha cocinado por todo el mundo, Sanji maldición yéndose tome la sopa, dije está buena la sopa no creen que fueron muy duros con él, Zef tal vez la cocina de Sanji es muy apreciada por todos en este lugar, cocinero no es nada mala, cocinero así es esta sopa está genial, Zef pero si no lo hacíamos nunca se habría ido ese tonto, oye mocoso, dije sí.
CF, dijiste que querías un cocinero en tu tripulación, ¿verdad? No es que te esté rogando, pero ese enano, podrías llevártelo al Grand Line, ahí está su sueño. Patty, Dios, el jefe hizo algo realmente problemático, ya me estaba preocupando por tu mala actuación. Arne, tu actuación sí que apesta. Cocinero, quiero otro plato de sopa. Cocineros, yo también. Sanji, puedo oírlo todo, bastardos. CF, ¿qué dices, mocoso? Dije, me niego. Ellos, ¿qué? CF, ¿acaso no dijiste que querías un cocinero en tu tripulación, o es que ese tipo no te gusta? Dije, no es nada de eso, claro que me gustaría tenerlo como mi cocinero, solo que dijo que quería seguir aquí de cocinero, aunque me lo digan ustedes, si él quiere eso no le obligaré a venir conmigo. CF, ¿te refieres a que si no acepta te negarás? Dije, así es. Toman Don Sake. CF, bueno, era de suponer, pero dudo que ese mocoso terco lo acepte, no hay forma de que acepte por lo tonto que es. La puerta fue destruida por un tiburón. Sanji, maldición. Cocinero Sanji, cocinero, ¿quién es este tipo? Cocinero, un hombre sirena. Cocinero, viene desde tan lejos solo para comer. Cocinero idiota, solo es un humano normal y corriente y lo vi. Dije, Yosaku, ¿qué pasó? Yosaku Natsu Aniki, dije, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes un tiburón? Yosaku me dijo, ¿qué pasó? Dije, así que se dirige hacia ahí. Yosaku, tu fuerza Natsu Aniki es necesaria, vámonos por favor. Dije, bien, démonos prisa, no quiero que nada le pase a Nami y a los demás. Caminando, Sanji, espera, me detuve, parece un sueño estúpido, igual que el tuyo, lo hago por mi sueño, por el All Blue. Dije, eso significa, Sanji, sí, iré contigo siguiendo tu camino hacia el rey de los piratas, tomaré el puesto de cocinero en tu barco, ¿estás de acuerdo o no? Dije, claro que estoy de acuerdo. Yosaku, qué alegría. Natsu Aniki, Sanji, así es, señoras y señores, perdonen los problemas que ocasioné. Patty, me hiciste enojar, faltó poco para que te echara de aquí, pero las cosas terminaron bien. Sanji, lo siento mucho obligarte a actuar de esa forma tan estúpida. Patty, tú lo sabías. Sanji, por supuesto, montón de tontos. Patty, ¿qué? Sanji, en resumen, hicieron eso para que me fuera, ¿verdad, maldito viejo? Patty, ¿y tú por qué le hablas de esa forma? CF, así es, enano, es porque detesto a los mocosos, me arrepiento de haberte salvado, maldito mocoso. Sanji, qué bien, maldito viejo, disfruta de lo que te queda de vida, nos dieron un barco. Yosaku, qué buen barco, lo podemos usar. Cocinero, por supuesto, es de Sanji. CF, mocoso, ¿lo quieres? Es mi diario que explica mi aventura de un año en el Grand Line. Dije, no me interesa. CF, me lo suponía, rey dragón demoníaco. Dije, parece que sabes quién soy yo. CF, escuché rumores de ti, nunca pensé verte aquí. Dije, jeje, siempre voy donde quiero, fui al bote. Yosaku, tarda demasiado el cocinero, ¿verdad? Dije, déjalo tomar su tiempo, lo vimos, comenzó a caminar. Patty, mi enojo acumulado. Carne, prepárate. Sanji, este dio una voltereta para atrás esquivando sus golpes, les dio una patada en la cara. Cocinero, era obvio que no podrían. Sanji, vamos. Dije, ¿no quieres despedirte? Sanji, está bien. CF, Sanji, no te resfríes. Sanji comenzó a llorar. Sanji, jefe, CF, se arrodilló. Tanto tiempo, gracias por cuidarme, todo lo que has hecho no lo olvidaré. Todos comenzaron a llorar. Patty, maldito bastardo, oh, te echaré de menos, maldición. Carne, qué triste. CF, montón de estúpidos, ¿no? Hombre, siempre debe irse sin pronunciar palabras. Silve del mar, salió King sorprendiendo a todos. Dije, ¿cómo te portaste, mi muchacho? Acariciando su hocico, King sonrió. CF, se está acariciando a un rey marino. Dije, es hora de irnos en marcha. Apareció un collar en su cuello, King rugió comenzando a llevarnos. Sanji, nos vemos de nuevo, montón de estúpidos. Hasta aquí este capítulo.